La vaquita buena, la vaquita mala, que la leche merengada del rabo se la saca. Hola, saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan. ¿Qué tal estáis, sordillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? ¡Dios! No voy a empezar con media vida, No quiero empezar con media vida. ¡Hostia! ¡La que se lió, chaval! Yo que haciendo el gilipollas y estaba poniéndole el cuello vuelto a mi compañera. ¡Me tiene que odiar! ¡Me tiene que odiar! Hostia, perdí dos, Calculé mal la o sea, hacía tiempo que no jugaba al Baco Top, La verdad que sí. ¿Por qué me está viendo aquí? ¿Qué tiene guarda ahí? ¿O qué? Oye, ve, ya no lo quiero. Sí, vaya que yo no lo quiero, Mira, hay un truquillo que voy a hacer. Hago así. Yo sí lo puedo tirar. No sirve mucho porque me pone otro. No llega, a tiempo. Pero bueno, le puedo oficiar aquí que era. Eso sí que era lo que quería. Vale. Y tranquilidad, ya sabéis, en early ya lista. Es una puta mierda, Pero pinchar un palo. Es que luego en Teamfight es Dios. Sobre todo, además, el básico que tiene para la gitear es horrible. Es el básico más lento del juego. Diría que es más lento que el de Karthus. Fíjate lo que te digo. Mira que el de Karthus es malo, Y es peor, tío. Pero bueno, menos mal que. Yo me lo conozco bien, Tengo que ponerle el básico que tenía antes, tío. Es que antiguamente, para que no sepan, tenía posiblemente los mejores básicos del juego, el cabrón, Y no sé por qué se lo tuvieron que hacer así, entorpeciéndolo, tío. Una chenche. Una chenche. Ahí, con tranquilidad, Nerly. Qué bien lo hice. Que lo hice de la única forma, ¿Cómo calculo, Con los tics de la E. Me lleva ahí 3 o 4 por ser un puto pro. Es que claro, mira, listar top, sornillos. Vamos en el mundo entero. Si viene esta aquí, la matamos, Este está quedando sin mana este tío. No quiere otra la W, para poder hacer así y darle, vale. Ahora me tengo una poti. Puedo acabar matándole, Sería mucho calentarse, eso sí. Sería calentarme de mucho, Tiene Ignite, me va a acabar contra Tiene Ignite, entonces nada. No, sin Ignite lo mato, Sin Ignite creo que lo puedo acabar matando, si no, estará bien. Pues nada, llévanos experiencia, no tienes que calentarte mucho al llevarte los lags con Alistar en early, pues normalmente no te van a meter mucha caña, entonces, con tranquilidad. Lo malo es que gasté antes el TP. Gasté antes el TP, eso sí, Gente, Feris, wey. The breathing into you. Siempre sí. Con que eso fue, Con que eso fue, joven Gamplan. Ah, bueno. Buen intento. Está llegando tarde a todas. Creo que lo mato. Es que no tengo CDs. No lo voy a matar porque no tengo CDs. Ay, no tiene mana él, Ah, vale. Pues porque ha venido el Karthus. Estaba muerto, qué lástima. Qué lástima, Me hace perder todo el tiempo este tío. Dios, estaba muerto. No me jodas, tío. La había ganado, La había ganado Lino Gampla. Bueno, eso es. No me puedes decir eso, Acaba de gastar la Q, me va a venir a pegar a melee y la va a cagar. O sea, aquí no puede venir, Si viene aquí lo mato, en la torre.
Cosa del vaco, Cosa de la vaquita, Como se vaya, ahora va a perder mucho, no tiene TP. No puede, no puede irse, No me lo puedo creer. Cosa más inútil, bueno. Pues gracias. Pues gracias, lo tiré todo súper bien y su jungla y mi jungla se han encargado de joderme la línea. Le acabo de regalar una free kill a ese tío. Hostia, joder, el control que le iba a hacer perder. Me ponía yo ahora súper bien, tío. Y fíjate la que me ha liado. Le acabo de regalar una kill y encima el otro me ha jodido la línea también. ¿Qué están haciendo? Pero porque tiene dos kills el puto mongolo este, tío. Cojones. Pero qué cojones, ¿qué estáis haciendo? ¡Ah, sí! ¡El malo soy yo! Y me pingan a mí, el malo soy yo. Claro, te tira la R, le regalas un kill porque te has puesto a forzar algo ahí. Después de que ese tío me joda la línea porque ya lo mataba. Ah, bueno. Hay que tener mucha paciencia en este juego, muchísimas. Muchísima paciencia. Es que esa gente no se entera. No sabe ni de oleadas, O sea, no entiende ni cómo funciona lo de las oleadas. No sabía que yo tenía un freeze perfecto y le estaba haciendo perder a ese tío. Y no tengo TP. Es que se me ha jodido todo, tío. Me ha jodido todo. Me acaban de joder todo. Bueno, está bien. Está bien, supongo. Vale, voy igual de far que él. Yo saco nivel, así que está bien. De hecho, perder igual. Vale. Hay que usar esto. Hay que usar esto, porque si no. Te falta un poco de todo, Se va a tirarte, pero si no va a tardar demasiado en llegar. Pues ahora, cada segundo que paso, estoy perdiendo de far. ¡Oh! Desfriceola esto, qué bien. Por pillar marca de la moneda, ¡Oh, vaya! ¡Oh, se celebra, No, ya no sé, ya no se queda friciada. No se queda friciada. Tengo que tener cuidado, aunque no me no deberían de matar ni viniendo el otro, Vale, lo acabo de poner bastante fino, Así en un momento. Bueno, bastante finillo, Está tanqueando los bichos. Le podría llegar a divear, pero no me lo voy a liar. No me lo voy a jugar. Porque aún me falta. No tengo muy poco CD. Tengo muy poco CDR. Este campeón empieza a ser fuerte cuando. Pues este campeón va de rotación de CD. Necesita dos combos, Sabrá que está muerto. Digo eso, ¿vale? Digo, yo sabrá que está muerto, no tenía forma de sobrevivir a eso, Se ha calentado. Se ha calentado bastante, pues se confió con la R del Karthus, creo yo, Para baitear, pero. Tío. Que pego más de lo que parece. ¿Sabes por qué pega tanto? El Bami parece que no, pero vale, como está todo el rato cerca de él, está pegando todo el rato el Bami, pero lo que de verdad pega, o sea, lo que hace que mates es el guante, el Grasp, Es el Grasp. No se puede tirar tanto daño el Grasp con este campeón. Entre el Grasp y esto, vale, no, pero. Claro, es un campeón que de support no tiene, tiene cero daño, pero claro. Con el Grasp y esto, vale, no, pero te va pegando y claro, es súper duro, ¿sabes? Y encima tengo siempre el comodín de la R. Vale, pues nada. Se celebra. Que lo sigan pingueando mi puto equipo, Esa banda de mongolos, Vale. Que lo sigan haciendo. Y no voy a comprarme nada, es que voy a rusearme eso, me da igual todo. Quiero rusear eso y volverme completamente loco. Hola, Golfo del Estado, hola, Meli, mi reina. Voy a volverme completamente loco, Hola, Solrap, amigo. Voy a volverme completamente loco, veámonos. Brian Focus, ya están flameando. Dios, de verdad, pero ¿qué le pasa? O sea, este juego es hiper mega tóxico en general, pero de verdad que en Precision es como peor, Es como mucho peor. Dios, mira, me pongo hasta nervioso, ya me enervan. ¿Pero por qué te ha compuesto esto? Coño, es que también soy un mongolo, no sé por qué está. No, se me pone solo. Esto es lo primero que tenés que hacer siempre, sobrinha, en este videogame, Otra vez, le voy a salvar la vida a este tío. A payaso. ¿Se quedará sin maná? No, digo, se queda sin maná con la esa, porque era imposible ya escapar.
Vale, tío, este tío lo ha salvado 20 veces de la vida. ¿Cómo le he saltado el cuello, Se pensaba que me quería ir y lo que quería era volver y matarlo. Y así lo hice. A este tío le han regalado dos kills. Le han regalado dos kills. Y yo ni así. Lo estoy follando de una forma tremebunda, Venga, bueno. Es que es fuerte, Es fuerte el viejo Barry. Es fuerte el vaquito todo del anciano, Vale, pues vámonos. Es fuerte, ¿verdad? Vale. Uy, tengo esto, Y tengo esto, PNS. Mira que digo que hace más daño del que parece, Este bicho. Vale, se voy a venir, Se voy a venir la desgracia, Ya te cabreas. Ya te cabreas y viene, Y te vuelvo a poner el cuello al revés. Tú mismo, sí, hombre, claro. Me da igual eso, No puede ya luchar contra mí. Ya no puede, Oh, ya no puede, ¿verdad? No. Oh, vaya. Hostia, le tengo que tocar la campana, tío. Hace mucho que no toco la campana a nadie. Debería hacerlo, ¿verdad? Estoy empezando a olvidar las cosas más importantes con la edad, Golfo. Es que me hago viejito, No sé quién. Ahora toco la campanita, Quiero verlo enfadado. Quiero verme enfadado, Quiero que ese maldito piratilla se enfade mucho conmigo, Quiero que tenga una tarde un poco dura, Malos días tenemos todos, Pero yo creo que... yo quiero provocárselo. Pero, viejo demonio, Lo que tiene de anciano no tiene de demonio. Ya lo dicen, sabes, por viejo y por diablo. Pero sigue siendo un diablo. Acuérdense, acuérdense. Juro, recuérdenlo, Se va a coger mucha polla. Ahora ya todo cuesta abajo. Yo más ya tengo todo el CDR encima. Tengo 40 de CDR, Tengo 40 de CDR, golfos. Vámonos. Yo voy a tener 30, No, es que por petar eso no te puedes meter ahí, tío. ¿Qué haces? Hombre. No, hombre. Está un poco desesperado porque no le queda otra. Es que, claro, jugar defensivo contra un analista nadie quiere, supongo. Nadie le hace gracia que está jugando bajo torre contra un analista, pero es que no le queda otra. Cada vez que intente pusear le voy a hacer eso. O sea, ya no puede luchar contra mí. Ya no puede, pero ni harto a vino, O sea, podría matar casi a dos Gamplans ahora. Y eso que Gamplan es fuerte contra Alistar, O sea, también porque es bastante malo, hay que decir. Pero Gamplan es duro. Es un matcha que no me gusta nada con Alistar, Tiene, aunque no parezca, tiene bastante true damage, Aunque no parezca, tiene bastante true damage ese cabrón. Con la pasiva del básico, la R también en la zona central tiene también true damage. Te pokea mucho a fase de línea. Pero bueno, lo estamos sabiendo luchar, Se lo estamos haciendo, se lo estamos haciendo bien, ¿verdad? ¿A qué me hago esto? Me voy a hacer esto para cargar más daño. Voy a hacer esto para cargar más daño, hombre. Mismamente, si me da igual lo otro. Me da igual, Cuidado que gasta la Q, Ahora no puedo cazar. Este lo tengo que comer si quiero el... Sabía que pensaba que se le iba a romper. No, hombre, no. A ver si me da rabia, me pasa. Que no puede. No puede. No te sales del CC nunca. No te sales nunca del CC. Encima, cada vez que le estoy CCando, le tiro el barril. O sea, le tiro el barril en lo que le estoy pegando de hostia, Con una mano le estoy pegando así, con la otra le estoy apagando el barril, Para que no me pete a mí. Claro. Claro, con que eso fue, Vale, pues ya está. Pues ya estaría, ¿verdad? Hostias, el viejo vaco, Maldito anciano con la vaca, es terrible. Vamos, pues quiero pulsar otra más,
Y le he visto la tanqueta porque me ha ayudado a pusear. ¿Y se fue? Ah, me vale verga. Y que llegue ahí, ¡Hostia, bardito, mi niño! ¡Pum! Vale, el Silas me ayuda. Todos los demás van comiendo polla. Pero el Silas va muy fuerte. Y Silas salimos Broken Champ. Y yo voy muy fuerte. Y también, aunque suene raro, es Broken Champ, ¿eh? Un Baco por delante en línea es un puto Broken Champ. Pero un putísimo Broken Champ. Me he pillado esto porque me dará más daño. Tanto en esto como en un... Tanto en eso como en... Lo diré. Con el abrazo de morado que me voy a hacer. Y... La máscara visual que me voy a hacer también, ¿eh? Que le bajo un 25 plano de MR, lo cual es una burrada. De hecho, estoy por hacerme eso antes que... antes que el abrazo. Lo más que el abrazo me va a escalar muy bien con eso. Entonces lo voy a hacer antes. Me va a escalar demasiado bien, ¿eh? ¡Ay! Sabía que se lo perdía, ¿eh? Se me quedó muy mal. Ahí con lo que escala, vi, tío. Vi escala una burra. Estás otra vez muerto, tío. Por querer llevarte. Claro, es que si no, ¿qué va a hacer, no? También el pobre. ¿Cómo lo has hecho, eh? No solo puedes tirar para atrás, golfo. Estaba aquí, eh. Joder, es que mira que te ha dado un meto ya. Es que pego súper duro, eh. Es que lo pego durísimo. Pego durísimo, mirad que trazo le he metido, eh. Mejor. Pues vale. Yo os lo he dicho, en cuanto he visto que quería pusear eso rápido. Es que ahora mismo, claro, es un gambla, tiene que farmear. Es que si no farmea ni pilla a la hija de la noche, ni mejora la R, ni pollas. O sea, él tiene que farmear. Pero claro, es que cada vez que va a tocar una aliada está muerto. Es complicado, ¿eh? Ahora mismo, él está ahora mismo en una tesitura bastante complicada, ¿eh? Ese hombre ahora mismo no está disfrutando de la Liga de las Leyendas, ¿eh? Ahí no está disfrutando, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Pues claro que sí, ¿verdad? ¿Dónde iba? Me metí con la R, ¿eh? Le hice creer que... Hostia, parece que lo bajo. Después me tiro la R y no me baja ya. Y ya no me baja usted. Vale. Uy, tengo esto para irlo cargando. Hostia, vaya... Y tendré bastante vida. O sea, voy a pegar bastante de ella, ¿eh? Creo que voy a pegar bastante de ella. Necesito eso y hemos dicho que esto, pero me escalara muy bien con ese ítem. No, eso no te lo vas a llevar. Ese, a mí no me sale la polla de ellos, ese. Salto al bicho. Esa vez que no le llegaba, pero al bicho sí le llego. Que llevo, bueno, hombre, con el adicto que este campeón es como. Como que este campeón es como si fuera mi puta hija ya. Conozco cada pelo de coño que tiene, lo conozco mejor. Maldita vaca feliz, eh. Me he puesto la vaquita adorable. Me he puesto la vaquita adorable. Hostia, no le toco la campana, tío. Tengo que tiltearlo. Ahora es que, claro, no me hacemos tocar la campana, si cada vez que lo veo lo mato, tío. Salté en el bicho para llegarle con él. Él calculó la distancia bien porque no le llegaba con la W al salir, pero al bicho sí. Casi salta al bicho, después sí que te cojo con la Q, pinche golfo. Ese tío me ha empezado a banear a Alistar, De la humillación y lo mal que lo tiene que estar pasando la pobre criatura, Da igual, te lo tiene igual ya. ¡Ah, bueno! Ah, bueno, con queso fue, ¿verdad? Ah, bueno, con queso fue, ¿eh? ¿Cuánto tiempo sin ver al Bakotobi? Esto sí que es hundirle la vida a alguien, ¿eh? Lo que he hecho esta línea es hundirle la vida a alguien. Es decir, que bueno no era. Te voy a decir que ha llegado un punto en el que tenía pocas posibilidades. ¿Qué hacía? Si no va a línea a intentar farmear, ¿qué hacía? Pero es que no podía estar en línea. Si es que cuando Alistar se pone tan por delante, es que aunque tú digas, voy a estar bajo torre, te acaba matando, porque como tanqueo tanto. O sea, te pego un combo y un básico, te quito media vida bajo torre y la siguiente ya te diveo. Con la R voy fulvia de me da tiempo a meterte dos combos. Es complicado. Hay un momento que lo que he intentado era ir rápido, pulsar la wave y irse, pero le rodeaba y lo pillaba por detrás igual.
Pues es que ponerse en su pellejo es muy difícil jugar con algo así, ¿eh? Pues verás que la que se ponía rango de que yo le metiese un copo, como tenía tantísimo CD, ya no tenía forma de escaparse. Ya no tenía forma. A lo mejor pegándome un barril muy bueno y tal, pero claro, es que como lo tengo permaceceado, entonces que tiene, pues a la que está ceceado le pego un guantazo y al barril se lo tiro. Entonces, claro, no podía tampoco, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias, qué terrible, ¿verdad? Ah, bueno, qué terrible. Bueno, nada, Golfo, espero que le haya pasado a usted muy bien, como siempre. La vaquita del viejo no falla nunca. Y nada, que sepáis que en su día me hice una serie de un ranked a diamante solo al Star Top y lo hice, ¿eh? Y llegué con un 58, casi un 60% win rate. A diamante jugando solo Alistar Top, ¿eh? Desde ahí soy conocido como el mejor Alistar de Europa, ¿eh? En la top lane. También es verdad que hay pocos, pero bueno, nadie se acerca al ilustre. Y lo demuestro cada partida, ¿eh? Así que la besito enorme y se me cuidan, golfos. Venga, cuídense, cuídense.